Nos acompaña hoy Martina Vivas, también Lucía Verdier y Belén Cava, jugadoras de Vélez Arfiel, las fortineras, como les dicen, que van a intentar hacer una gran liga argentina, como así lo hicieron en el torneo metropolitano. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a arrancar por lo que hicieron hoy, para ver cómo, cuéntenle un poco a la gente cómo fue el trabajo. Yo particularmente pensé que iba a ser un entrenamiento liviano, que mañana iban a ser regenerativo y que ya se iban a poner a pensar en Boca, pero parece que no fue así. No, o sea, el trabajo de hoy, perdón, no sé si se escucha, el trabajo de hoy fue bastante fuerte, pensando en realidad en Gimnasia, que es el que tenemos este sábado. Claro, la próxima fecha es Boca. Recién. Y nada, hicimos un poco de pase, defensa, después algunas salidas que tenemos pensadas que podrían llegar a ser efectivas, combinaciones y eso, y después hicimos partido entre nosotras, porque como somos un equipo largo, pudimos hacer, digamos, dos equipos y jugar. Y se hacen partidos muy intensos. Entonces, hicimos 4 sets en un entrenamiento y nada, claro, o sea, estamos... Solemos entrenar todos los días bastante fuerte, menos el día anterior al partido, que es un poco más liviano para estar bien para el partido, pero todos los días fuerte, obviamente. Eso es lo que apuntaba recién. Ustedes son un plantel parejo. Es lo que yo veo, creo que las sustitutas son iguales que las que juegan. No así pasa quizás en Boca o en River, que quizás el inicial es un poquito más fuerte que las chicas que están en el banco. Ustedes tienen una competencia sana, pero es una competencia al fin, porque los que están afuera están casi al mismo nivel de las que juegan. Sí, obviamente el plantel es muy largo y tenemos la posibilidad de armar varios equipos, que de hecho a la liga van a ir rotando. Y podemos jugar todas y se hace muy competitivo el entrenamiento. Entonces el nivel sube y podemos entrenar muy bien. En el torneo metropolitano se rotó un poco más. Bueno, Soria estuvo en la selección, hubo un poco más de lugar. Natalia San Martín no jugó en varios partidos, no sé si estuvo lesionada. Hubo como más lugar. Me parece como que esta liga argentina empieza como que se le va a dar un poco más de seriedad de entrada y quizás la rotación se achique un poquito, ¿no? No, va, la idea inicial, que es con el entrenador que nos dijo Guille desde el principio, es tratar de rotar todo el tiempo rotar, así poder encontrar el mejor equipo o el equipo ideal, que ya te digo, puede ser capaz para un partido uno y para otro, dependiendo de las características que se necesiten. Entonces él va a ir así rotando, probando, nos vamos a basar en estadísticas, en características individuales, para después poder generar el mejor equipo para el rival que enfrentemos. ¿Qué esperan de Gimnasia? Particularmente me tocó vivir el partido que jugaron el último metropolitano en la cancha de Vélez y fue durísimo. ¿Qué esperan del próximo rival? Tengo entendido que cambió mucho el equipo de Gimnasia, ¿no? Sí, creo que trajeron una brasilera, pero después está Rosa Reynoso. Y no, Rosa se quedó, fue Tania Costa. Sí, la Irene. Vino Carla Castiglione, que hemos hablado sí, con ella Carla también, la sí. semana pasada. Uh-huh. No, se reforzó, se entrenó bien por lo que veo y apuntan como ustedes al título, no es que sí, obviamente yo creo que creemos que tiene un equipo fuerte como todos en esta liga, va a ser duro, pero vamos a tratar de pelear todo y ir por todo cada partido. Claro, ya tenemos una idea de juego planteada. Sí, ustedes vienen con un trabajo a largo plazo, digamos, o sea, ya entienden lo que pide Guillermo. Y también se conocen, ¿no? Hace bastante que están juntas. Sí, estamos. Es un plus ese. No traer incorporaciones a veces es un plus. Claro, conocernos bien el equipo y reforzando las cualidades y nada, ir corrigiendo las cosas que nos faltan también, pero siempre afianzando el equipo, ya que nos conocemos. Sí, eso está bueno. Nos conocemos mucho entre todas. Me pongo en el lugar de Boca, del técnico de Aliona, porque quizás, sí, Boca contrató a Greta Martinelli para reemplazar a Galeano, pero no es fácil meter una armadora nueva y que se conozca con sus compañeras, ¿en cuánto? ¿En un mes? ¿En un mes y medio? Yo por suerte tengo muy buena relación con Greta y estuve hablando con ella eso y nada, claramente al principio cuesta todo el doble, porque y más siendo armadora, te tenés que encontrar con cada una de las jugadoras, saber conocer sus manías, digamos. Y nada, a ella le costó un poquito, pero ahora está entrenando y según lo que me dijo está re bien. Una amiga de la casa. Fue la que más vino, Greta. Tenemos una gran relación. Y nada, o sea, siempre el plus de conocernos hace mucho es eso, de que vos sabés cómo juega tal, lo que necesita en un mal momento, cuándo felicitarla, cuándo capaz tirarle una puteadita, a quién sí, a quién no.
Y eso está bueno porque es como que nos contenemos más en la parte humana, digamos, también. Pero bueno, o sea, cada uno se refuerza y sigue la idea de equipo que quiere y de club. Cada... A propósito de... estábamos hablando de Greta, quería por eso preguntar, que cuando nos vino a visitar nos contaba cómo era su relación con Mario Gallego, su entrenador en San Lorenzo. ¿Cómo es la suya con Nazábal en Vélez? Esta la quiero escuchar de las tres porque yo particularmente llegué el año pasado, pero siempre Guille como que me hizo sentir cómoda y la verdad que me parece un muy buen entrenador y nada, los entrenamientos él todo el tiempo se mata planificando las estadísticas, como que se mete mucho en esto. Y la verdad que está bueno saber que tenemos un técnico que se ocupe tanto y se preocupe tanto por el equipo. Pero y el resto del cuerpo técnico también. La pregunta puntual ¿es más técnico que padre? ¿Es técnico, padre, amigo? Porque hay distintas maneras de entrenar. Yo creo que siempre, sí, obviamente existen varias formas y relaciones con el técnico, pero yo creo que en todo momento la relación con Guille es de entrenador a jugadora. Y eso está... buenísimo, porque sabés, o sea, sabés que hay límites que no se cruzan. Y eso, va, a mí me da mucha comodidad el saber que yo le puedo hablar de algo y que queda ahí, el entrenador-jugadora. Bueno, eso también es muy respetuoso, Guille, todo el tiempo. Siempre que tengamos problemas como equipo, él nos apoyó, digamos, en cuanto a ser de mediador y qué sé yo, capaz con dirigentes y bla, bla, bla. Él siempre fue... que nos apoyó siempre, o sea, se pone del lado del equipo y nada, después como entrenador Guille vive el vóley como creo que ningún otro entrenador lo vive, o sea, Guillermo ve los videos en su casa 80 veces, te hace el video individual para cada una cortadito, te manda las, revisa las estadísticas mirando el video, o sea, hace un laburo que le corrige las estadísticas, poco entrenador lo hace. O sea, es increíble lo que hace Guille. ¿Y cómo lo recepcionan ustedes? Porque más allá de que quieren la profesionalización del vóley, que ya vamos a estar hablando de eso, y que son profesionales, porque sí, así no cobren como profesionales, lo son. ¿Ustedes cómo lo recepcionan siendo chicas? Porque tienen 20, 21 años. No es lo mismo a los 27 que Guillermo te mande un video a las 11 de la noche de a quién tenés que atacar o cómo tenés que recepcionar que a los 20. No, va, yo al menos estudié. Estamos bastante acostumbradas sí, a que sí, eso. Y capaz yo estoy en la facultad y me llega el mail con el video y bueno, lo veo después. No, obviamente también te da un montón de herramientas para seguir mejorando vos y eso está buenísimo. O sea, te pone en una posición que decís, bueno, él se ocupa así, yo me pongo las pilas y tengo que entrenar bien, tengo que hacer lo que me piden, mirarme, corregir las cosas que me faltan. Marti, vos, hable. No, yo, está bien, sigan hablando ustedes. No, no. Ahora vamos a hacer una pregunta a Martina puntual para que... Puntualmente yo con mi relación con Guille, quizá también un poco sigue siendo de entrenador-jugadora, pero él a mí me lleva a mi casa después de los entrenamientos, vive como, me queda de paso. Y a mí un par de jugadoras más nos lleva. Y no, nada, entonces algún chiste que otro a veces quizá no, me hace a mí también un poco más. Laila Romero... que también viaja con nosotros. Y no, entonces, pero sí, sigue siendo totalmente. ¿Y sigue en el auto con tema táctica? No, eso, no, Guille puede. Te puedo hablar de cualquier otra cosa y sabe un montón de todo, pero sí, el vóley lo vive como cualquier otra persona. Como nadie, digo. ¿Cómo se hace para preparar un partido mentalmente cuando sabes capaz te sentís inferior o superior a cierto rival? ¿Se trabaja distinto o todos los partidos se toman igual de serio? Y la verdad es que casi siempre tratamos de tomarnos el rival siempre con mucha seriedad, ir a todos los partidos con todo. Y obviamente, si creemos que algún equipo es superior o que va a ser difícil, igualmente entrenamos con todo. Pero siempre es así, sea el rival que sea. Nos preparamos bien para cualquier partido. Pregunta para Martina, que es la que se revuelca por el piso. No, yo estoy bien. Están hablando muy bien mis compañeros. En cada partido, ¿cómo es tu posición real? Porque es diferente a las demás y tenés que tener, digamos, una versatilidad y nada, transformarse en una persona elástica para intentar salvar
y que le quede cómodo al armador para después hacer una buena jugada en ataque. ¿Se prepara para eso? ¿Es un don? ¿Uno lo adquiere desde chico? No, porque... A ver, Vicky Granado tuvo que adaptarse a esa posición por un tema de lesión y demás, pero hay gente que puede nacer con un don para ir... todo el tiempo al piso y salvar jugadas, ¿no? Yo cuando era más chica jugaba de punta también, no fue siempre de líbero, pero llegaba un momento donde no me daba más la estatura, entonces nada, tenía que cambiar de posición y defendía bastante bien. Yo como que defender no creo que también llegue a poder ser la rapidez y los reflejos, sino creo que es una cuestión de actitud. Y a mí la actitud me ayuda un montón. Es como que yo estoy todo el tiempo positiva, estoy todo el tiempo como que se puede, dale, y me lleva también a... Claro, es más, y a veces me excedo y quiero agarrar más de lo que no es mío y mando cagada, pero no sé si entrenás, si te rompes el lomo también, totalmente, pero creo que la actitud es muy importante. Me quedó una pendiente antes cuando contaban que la relación con Guillermo a veces es muy de jugador a entrenador. ¿Hay algún integrante del plantel o del cuerpo técnico, quizás una compañera más grande que tome ese rol de consejero, de padre, de acompañante, de madre o lo que sea? ¿Cuál de las dos? ¿San Martín o Curatola? No, Sofía, sí, Sofía García también. ¿También? Sí, Sofía García. Las mayores son como las referentes y nada, sí. En esos temas como que siempre están. Y con nosotras también siempre re bien, nos aconsejan, nos hablan. Claro, como que no hay. Obviamente igual en el cuerpo técnico, por ejemplo, nuestro preparador físico o el asistente que es nuestro entrenador de sub-21, Rogelio, también, o sea, cualquier cosa que se necesite charlar, ellos siempre van a estar para ayudar. O sea, eso me encantó de cuando llegué a Vélez, que el cuerpo técnico está como muy presente. Sí, no pasa en muchos equipos. Creo que en San Lorenzo con Gallego, por lo que he escuchado, se sienten igual de cómodos. En Gimnasia me imagino que también, pero hay otros equipos que, bueno, no, obviamente muchas veces no lo mencionan. Bueno, eso tiene que ver también con que Guillermo esté hace bastante y que continúe con su proyecto. Bueno, les tocó una zona de Liga Argentina complicadita, ¿no? Sí, duro, duro. Tener a Boca y a River en la misma zona es complicado. El último campeón de la Liga Argentina más el subcampeón del Metropolitano, bueno... ¿Qué esperan de la zona puntual y cómo piensan que va a ser el desenlace a medida que vayan pasando los juegos? ¿Yo? Sí, sí. No, como siempre, esto está planteado en el equipo. En esta primera ronda va a ser mucho de testearnos en cuanto a esto que te había hablado al principio de, bueno, qué equipos poner, qué tipo de juego necesito para... cada partido. Sabemos que a estos equipos más adelante no nos vamos a volver a cruzar. Entonces, nada, probar un poco. Obviamente siempre, a ver, se refuerza la idea de que el equipo que sea y que se plante en la cancha puede ganar. No importa si están estas 6 o estas otras 6 en el momento en la cancha, siempre vamos a poder ganarle al rival que tengamos enfrente. Pasa que ahora capaz la primera ronda, al no ser eliminatoria, digamos... Claro. La vamos a usar un poquito más como de prueba, a ver quiénes pueden jugar acá, quiénes acá, pero ya, te recuerdo, o sea, siempre Guillermo... Siempre con el objetivo igual de ganar la mayor cantidad de partidos posible, no significa que... pero siempre, claro, dándole juego a todas las jugadoras para que estemos todas al mismo nivel y poder enfrentarnos a la etapa siguiente, que es lo más importante. Sería. Tiene un sistema raro la liga igual, ¿no? Porque avanzan casi todo. Yo todavía no lo entiendo, yo el otro día lo intenté, lo busqué, lo vi, todavía no lo entiendo. Dos zonas, una con un equipo más que la otra. Hay un cuadrangular en el medio. Pero un equipo, sí, en realidad. Pero, a ver, ahí tienen que decir, bueno, no sé, bajar a uno que fue el último que se inscribió o que estuvo, porque queda desparejo, o sea, me parece que no es justo. El tema es que tampoco sería justo bajar un equipo que clasificó en la A2. En lo único que está bien es que, bueno, se arma todo para hacer los viajes consecutivamente y no tener que andar viajando. Claro, por lo menos en la otra liga, que hay muchos más equipos de afuera, a San Lorenzo lo hacen jugar casi todos los partidos de local y después lo hacen jugar casi todos los partidos de visitante, porque si no es una locura. Claro. Que en realidad estaría bueno que así sea, que pudieran viajar
porque eso que diría que son profesionales, que está profesionalizado el vóley, que pueden viajar tranquilamente claro. cuando se pueda, pero no es así. Evidentemente lo arman para el tema de costos y que los clubes no sufran. Encima, mientras más complejos e inentendibles hacen los formatos, menos visibilidad le dan, porque a la gente también le interesa menos o los entiende menos, y eso también los aleja del deporte, que seguramente ustedes quieren, obviamente, todo lo contrario, que la gente se interese más y que tenga mayor visibilidad el vóley, ¿no? No sé igual si pasa eso, porque generalmente este formato se hace como para que la liga sea más larga, entonces que la gente pueda venir a ver más partidos, y como que la liga de varones dura bastante más que la de mujeres, entonces se quisieron que durara más como para poder ir ya emparejando. Claro. Les hago la próxima. ¿Cuánto pierde Vélez sin tener a Sol Piccolo entre sus filas en un torneo que ya sabemos que es durísimo y que me imagino que hubieran querido tenerla en la semifinal de la Liga Metropolitana, pero bueno, para su bien está jugando en el exterior ahora? Claro. Antes de responder esta pregunta, quiero contar que la ensayamos porque ya sabíamos que se venía. Ya sabíamos. ¿Cuál de todas? No la ensayamos, pero sabíamos. Sí, hicimos un chiste de referir sí, a eso. Porque, bueno, claramente Sol es un ícono de Vélez, o sea, es muy importante. Sí. Siempre tenerla es como. Es un arma más, ella. Y además la queremos un montón, es un amor, Solcito. Claro, suma un montón, tanto dentro de la cancha sí, como afuera, en sí, el sí, grupo, sí. La unión de grupo es también. Pero, por suerte, o sea, ya sabemos hace bastante tiempo que ella no iba a estar en estas fechas, ni para el cierre del torneo anterior, entonces yo creo que por esto de que hablamos también de que tenemos un equipo extenso y de que todo el tiempo es competencia entre nosotras, hablando bien, ¿no? En el buen sentido, en los entrenamientos y siempre tratamos de mantener un nivel parejo, entonces lo compensamos muy bien, lo solucionamos muy bien. Entonces nada, capaz se va una, pero viene otra y esa puede mejorar y nos hacemos más fuertes en otro aspecto, entonces nada. Claro, también no sé si acostumbrás, pero cuando una se va a entrar con la selección o viaja y eso, también lo tenemos que como que suplantar, entonces como que más o menos todas tenían. Eso también, es otra pregunta que ahora viene. Es raro jugar con tantos asteriscos todo el torneo metropolitano, debiendo 5 partidos, 6 partidos, bueno, el que más lo sufrió fue San Lorenzo, que tuvo que jugar todo junto, pero a veces ves a alguien que está puntero y decís, no, pero no es el puntero porque le faltan 15 partidos al que está tercero, y complica a veces el tema de que se vayan tantas jugadoras, que regresen después de un tiempo y se vuelvan a ir, y que se deban partidos y todas esas cosas. Vélez generalmente no pasa partidos. Onda, él dice, bueno, somos las que estamos, podemos y vamos a jugar como cualquier partido normal. Nosotras no lo sufrimos. ¿Decisión mucho de Guillermo eso? Guille Roje. Todos. En su 21 también siempre fue así. Sí, por eso. Nos faltaban 6 chicas que capaz habían ido con la selección metropolitana y jugaban igual. Sí, y faltaban 6 del equipo. Entonces ya como que venimos con ese chip puesto de, bueno, si no está tal, las que están pueden. Y vamos a ganar igual, claro. Salimos a ganar igual. Que en realidad es un buen pensamiento, porque las jugadoras que lo hacen en ese momento, después son un plus cuando tienen que reemplazar, aunque sea 2 minutos, a las que vuelven. Sí, obvio. Y se hace un plantel. Es una muy buena visión la de Guillermo, de verdad. Una pregunta para las tres. Van a contestar alguna vez cada una. Martina. ¿Cómo nació su amor por vóley en realidad? ¿Y si fueron probando distintas cosas y quedaron con este deporte? ¿O fue de una? Yo particularmente, desde chiquita, siempre quise hacer un deporte, todo. Y desde, no sé, los 3 años que me mandaban a natación, hice 1000 cosas. Hice patinaje artístico, bueno, danza, todo. Hice un montón de cosas. Y a los 9 años... de la nada dije, no sé, quiero empezar vóley, porque me habían dicho que era alta, y bueno. Empecé vóley y ahí como que, no sé, me encantó, más allá porque también me gustan los deportes de equipo. Y nada, todo lo que te deja el club fuera de también lo deportivo es un montón y nada, me encantó. ¿Empezaste en Vélez? No, yo empecé en GDP, en Villa del Parque. Y ahí nada, me hice un grupo de amigas y nada, me encantó el deporte y fui creciendo y como que, obviamente después con los años lo vas tomando mucho más serio. Tiene más responsabilidades, todo. Y nada, siempre tipo me encantó y
por eso estamos también entrenando todos los días, sí, sí, todo el verano. Vamos, sí, a ver volei. Vamos a ver volei. Voy a, sí, ahí le voy a comentar a Guillermo, porque lo hablábamos fuera de aire, que cuando tienen un tiempito, en vez de desperdiciarlo en su casa, en la pileta, tomando sol y demás, no, las chicas van a ver voleis, estuvieron todo el fin de semana mirando Ciudad, en el partido contra Obras el domingo. Y les quiero decir, porque la gente no sabe, en el Gorky Grana hace 74 grados los días de calor. Esto, no quiero matar al intendente de Morón, que puntualmente no sé quién es. En su momento fue Tagliaferro, el esposo de María Eugenia Vidal. Hoy no sé puntualmente quién es el intendente de Morón, pero le pido un favor. Hicieron un estadio, ¿quién es? Luca Di. Dígalo. Luca Di. Bueno, la realidad es que el estadio es de última generación. Es hermoso. Sí. Entra la gente, 1.600 personas, demasiado cómodas. Pero muchachos, no tiene ventilador. O sea, estamos con... Tiene un aire. No me lo voy a olvidar nunca más, porque lo sufrí realmente. Y me parece que se soluciona con nada, porque la Bombonerita tampoco tiene aire acondicionado. No, ningún. Pero, ningún muchachos, estadio. 7 ventiladores, 6 ventiladores grandes para que se mueva un poco el aire. O sea, está reglamentado también de que si es un ventilador muy grande, puede llegar a volar la pelota y no se puede. Pero por eso digo, o sea, en la Bombonerita hay 2, 4, 6, ponele, 6 ventiladores. Un sistema de ventilación. Algo. Regalen abanicos, en la verdad. Esa solución me gusta mucho. Porque tienen que prever también, yo estuve ayer en el Echar, en la cancha de Ferro, y había 3.500 personas en básquet, jugó Boca con el Verdolaga, y corría un poco de viento por los ventanales, o sea, Ferro ya sabe que por lo menos corre algo de aire. Ahí no corría nada. O sea, era real. La gente se apantallaba, así que nada, le quiero decir a Guillermo Lazaba que además de ver volei el fin de semana, que estuvieron viendo a los hombres, viendo a los hombres jugar. También soportaron un calor. Ahora también calor estamos tremendo. Jugando club, además del partido. Por favor, dedicaron el fin de semana a ver volei. No, me parece muy bien que no pierdan el tiempo y nada, siempre se aprende algo, no solo de los hombres, también ir a ver otros partidos de mujeres. Sí, me imagino siempre que nos aportar. Manda links, partidos, videos, ¿no? De YouTube, sí, de jugadoras que son capaz de la selección, no sé, de China, selección de Brasil, selección argentina, sí, como para que veamos. Vemos, vamos, sí, al cuartito y nos pone video de saque. Ver y videos. Pa. Y vemos otras selecciones, otros países, otras formas de juego. Y tratamos de imitar la técnica y cosas así que nos resirven. El mirar te sirve un montón. ¿Se ven jugando en otro lado, en otro país? Chang. ¿Les gustaría? Sí, totalmente. Siempre. Obviamente, quizás mucho más adelante. Y objetivo a largo plazo. Un montón que aprender también. Pero sí, como experiencia, creo que a toda jugadora le gustaría. Pero nada. Quedaron pendientes las respuestas de cómo surgió el amor por el volei. Ah, sí. Marta. No, bueno, mis papás son entrenadores de volei. Los dos estuvieron bastante tiempo entrenando, ahora ya no son más, pero nada, es como una familia de vóley. Igual arranqué haciendo hockey, natación, y después me decidí por el vóley, y nada, es como una familia de vóley, entonces está buenísimo. Onda, vuelvo, hablamos del partido, y ellos me acompañan a todos lados, la verdad que es buenísimo. Así. Vas a la casa de Marti y empiezan a hablar del partido, tipo, de cada uno el punto de vista. Y yo digo, wow. Sí. Tipo, toda la familia, mi familia particularmente, nadie entiende nada. Pero nada, igual siempre, ay, sí, jugaste re bien. Y yo, tipo, no. Claro, por ahí Lucía está destrozada porque piensa que jugó mal y viene mis papás y la felicitan. Y entonces es como, ya está todo mejor. ¿Y Belén qué quiere hacer de su vida? ¿Quiere ser bióloga? ¿Quiere dedicarse al volei e irse al exterior? No. O sea, yo en cuanto pueda voy a mantener las dos cosas siempre, porque, digamos, en este momento yo no estoy trabajando más que dar alguna clase particular, entonces mantengo como mis dos prioridades el volei y mi carrera. Como que los estoy llevando los dos, sí, al mismo tiempo. Yo lo mismo. Obviamente se hace muy difícil porque lo que demanda una carrera universitaria y lo que demanda el ¿Le preguntamos volei, ustedes qué estudian? Yo estudio arquitectura y yo contabilidad. Pero sí, es jodido, es muy jodido. Variado, ¿no? Yo los días de partido no pude ir a cursar, por ejemplo. Se trata de como mantener las dos cosas. Es re difícil y la verdad que el desgaste que tenemos en las dos partes es un montón, pero lo hacemos con pasión, entonces.
Igual ustedes entrenan siempre de tarde, noche. Sí. No, porque sí, hay equipos que entrenan de mañana, te corta todo o al mediodía. No, bueno, pero con la facu también puedes acomodar los horarios y esas cosas. ¿Y los bancan? O sea, el club las banca cuando tienen que estudiar y demás, y en la facultad las bancan cuando tienen que... La verdad que en eso, bueno, en la facultad particularmente te lo organizás vos, y en el club la verdad que cuando tenés un parcial importante o eso, lo saben reentender, y si tenés que tomar el día para estudiar, está bien. Pero nada, siempre tratamos de como organizar todo para que no o sea, yo si falto entrenar, la verdad que no me gusta, entonces trato de tener todo el día para poder ir a entrenarlo. Es muy difícil, ni casi ninguna falta, no faltamos nunca. Pero en mi facultad, yo no voy a la misma que ellas, también si tenés un viaje o algo, puedes hablar con los profesores y le puedes ir acomodando también. Pero la verdad que se lleva bastante bien. Bueno, ¿qué saben de Rosario? Uno de los equipos que va a estar en su grupo. Bueno, a Boca y a River ya los conocemos. ¿Qué saben puntualmente hoy de Rosario? Si creen que pueden pelear igual que ustedes o que está a un nivel un poco más abajo. Rosario son chicas que nos cruzamos siempre, desde que somos muy chiquitas, en Copas Argentinas. Copas Argentinas. Yo la verdad que no tengo idea, pero... Metropolitanos. No sé. Guillermo, teléfono. O sea, son chicas que conocemos, bastante se mantuvieron del año pasado, otras no, que son caras nuevas, pero las que tienen nuestra edad, al menos, sí, las conocemos. Las conocemos y más o menos sabemos cómo es su tipo de juego. Es un equipo que capaz es más defensor, digamos, que nosotros no, pero que el resto tiene menos ataque, más defensa. Pero nada, o sea, la verdad, como tiene algunas caras nuevas que yo no conozco cómo juegan, no sabría decirte si está más o menos nivel que quién, pero si están peleando una liga argentina, seguramente se armaron para pelear lo que peleamos todos. O sea, así que nada, tendremos que ver cuando jueguen los primeros partidos para ahí recién poder decir algo. Bueno, hubo un movimiento de pases, a mí me volvieron loco. Todavía estoy averiguando hoy, le agradezco a Danilo, al jefe de prensa de San Lorenzo, que me pasó el listado de cómo quedó conformado el plantel, porque San Lorenzo tuvo varias bajas y también muchas altas. Sí. Hubo jugadoras también de Capital que se fueron a Villadora, que están en San José. Karina Zuligoy, también Martín Alexandre. Sí. Julieta Alexandre, que se fue a Banco Provincia. Sí. Hubo un movimiento de jugadoras bastante importante que me imagino que debe desconcertar un poco a los entrenadores. Pero bueno, me imagino que la idea de, como hablábamos antes, la idea de Vélez es siempre pelear. El sábado contra Gimnasia. Y ya que estoy, doy la info del vóley, porque Banco Provincia va a recibir a San Lorenzo. Quiero ir mañana a La Plata, pero me van a matar en Estudiantes, porque mañana Estudiantes hace de local también, y así como inauguró su cancha. En su casa lo van a matar si sigue yendo a ver el partido. Lo peor de todo es que el martes, miércoles, jueves y viernes y sábado tengo Copa Libertadores, que le mando... ¿Qué? Le mando un gran abrazo a Sergio López, el jefe de prensa de la club, que bueno, me acreditó para estar ahí en el campo como fotógrafo. Y vamos a hacer un poco de platea. Sí, el jueves particularmente me voy a perder el de la noche porque vengo acá, pero voy a estar los 5 días ahí. No soy el único de labura acá, el señor García se va a ir a cubrir el Challenger de Córdoba, así que también va a estar una semana, me imagino que no termine mal. Como veníamos hablando de lo de Villa Gesell. Es un montón. Bueno, sé que le gusta salir y le gusta hacer un poco de desorden, así que esperemos que cumpla con instinto y con su página. ¿Cómo es su página? Segundo saque, síganla que está muy buena. Ahora sí. Muy bien. Ahora buscamos. Así es, por eso entonces empezamos a tirar páginas todos. Ella también puede igual, porque no dijiste nada. ¿De qué? Seguirla. Usted tiene... Belén es fotógrafa. Hablando de eso, ¿va a hablar de su hobby, de fotografía y eso? Ah, sí. Fue como un trabajo más que me encontré. O sea, siempre me gustó. Pero nada... Sí, se escucha bien. Pero nada, agarré la cámara porque a futuro lo pienso unir todo con mi carrera y... Sí, tiene mucho sentido cuando... En mi cabeza tiene sentido. Después lo voy a explicar porque no se me ocurre demasiado. Me gusta mucho lo que es la biología marina. Hago buceo y si hago fotografía encima submarina es un montón. Entonces, bueno, por ahí va la mano. Pero nada, agarré la cámara porque es un trabajo que yo me puedo organizar, meter los horarios que yo quiero. Digamos, si sé que tengo un partido, ese día no pongo una sesión, la pongo a la mañana, cuando no curso.
Entonces nada, estaba bueno como para tener la de respaldo. Lucía la mira con una cara diciendo, ¿cómo hace para meter todo eso? Entonces lo tenía ahí de respaldo. Ahora justo ahora en vacaciones lo tengo. No, porque el trabajo. Ahora en vacaciones lo tengo medio pausado. Bueno, Beru fue nuestra fotógrafa en la sesión de fotos, o sea. Ah, sí, hice el. Como lo hace por amor también la fotografía. Nos hice las fotos de equipo. Y cada una de Vélez. Sí. ¿Cómo? Y en la grupal me imagino. No, no hubo no, tal no, foto grupal. Todavía no tuvimos el media day, pero. Sí, no sé si lo voy a hacer yo, no sé qué. Por eso, sí, bueno, fue bueno, ahí vimos a River, a Boca, en el estadio, haciéndose las fotos, bueno. Ya pedimos el estadio, ojalá nos lo. Ojalá podamos. Lo pedimos. ¿Son duros o creen que puede ser? Nunca se sabe, ¿no? Sí, estamos intentando. Estamos, sí. Siempre, no. Bastante bien, ¿no? ¿Quién más hizo? Ah, Estudiantes, que como les decía, va a ser de local. Y va a inaugurar su cancha nueva debajo del estadio, me imagino que es, porque la realidad es que Verón hizo la cancha nueva, se estrenó, sí, y ahora puntualmente iban a hacer como media day también, iban a recibir periodistas, bueno, no se puede estar en todos lados lamentablemente, pero va a estar bueno cuando, si en algún momento les toca enfrentar a Estudiantes, ahora están en otra zona, van a disputar en cancha nueva. Hablando de eso, ¿les gustaría alguna reforma, algo en la cancha de Vélez? No, a mí no. Me encanta el techo bajito. Me encanta. Sí, nos ayuda un montón. Como... eso. Queda un poquito chico, ¿no? Para la gente. Ah, para eso la gente, ser. Eso sí, eso es verdad. Yo la verdad me siento re cómoda, tipo, en la cancha me re gusta, pero eso sí puede ser que a nivel para que venga más gente y promocionarlo más, y podría ser un poco más grande, pero nada. Pero igualmente, techo chico, en los playoffs toca más rápido. Y... mejor, nosotros ya estamos entrenados para eso. Viene Help, que tiene su estadio enorme con techo hiper alto, sí, y le no. cuesta más. Claro. Pero nada, es una táctica. La telaraña, ¿no? Hasta el año pasado, a fin de año, estuvieron un par de entrenadores poniendo banquito por banquito, porque había algunos que estaban rotos, sueltos, qué sé yo, y para qué. Para hacer todo lo posible que entre más gente, ponían banquito por banquito. Estuvieron ahí. ¿Quién llevó a cabo la idea y quién conduce o hace el programa de Fortineras? Porque había empezado los fines de semana, no sé si sigue. Ahora volvía, creo que. Sí, ahora va a volver a empezar. Se hizo junto a dos chicos que estuvieron con nosotras un montón de tiempo en los entrenamientos. De hecho, Guido sigue estando. Sí, sí. Estuvo Pablo Borrelli y... ¿cómo es el apellido de Guido? Guido. Sí. Bueno, Guido, que está siempre. Guido Cipolla. Ok, que está siempre, que nos ayudaron, que trabajaban en Vélez, y nada, nos acompañaron un montón, y junto a Anto Curatola también, les agarró la idea de hacerlo y lo hicieron. Entonces, está bueno porque nos promociona un montón. Sí, la verdad que vivía así, nos vamos turnando, vamos una vez una va un día, otra a otro. Entonces... no, está bueno la idea. Yo le tiré la idea, me acuerdo, a Antonella de promocionarlo, pero bueno, se ve que entendió que nos tenían que pagar o algo, lo hacíamos de onda, evidentemente, así que cuando quieran y tengan programa, no sé puntualmente a qué hora es ni qué día, pero cuando tengan programa y si alguna de ustedes van, no hay problema y lo promocionamos en el Instagram o en Twitter de la radio. Dale. Quiero mencionar lo que ha pasado esta semana con la profesionalización, entre comillas, del voleibol femenino, y digo entre comillas porque hay un largo camino para proceder y para correr todavía. Tomaron la aposta Elina Rodríguez, Natalia Lascano, Natalia no, Julieta. Natalia Espinosa, perdón, Julieta Lascano, y me estoy olvidando de alguien puntualmente, y María Ángeles Chucosar, sí. Ellas como referentes del voleibol femenino tomaron la aposta de algo que tendría que haber sucedido hace mucho tiempo. La realidad es que uno que presencia los partidos de voleibol femenino se da cuenta de que no solo se llenan los estadios en cuartos de final, en semis o en finales, he visto estadios llenos también en temporada regular, si bien algunos de los estadios a los que acudimos no son muy grandes, siempre están a cancha llena o en un 80-70% como mínimo. Entonces la realidad es que el que dice que el voleibol femenino no convoca está muy equivocado. Realmente se merecen las chicas el mismo trato que los hombres, si bien a nivel selección, la selección masculina de vóley hizo su parte, juntándose con las chicas e intentando de que muchas cosas se igualaran. Bueno, ahora necesitamos que se haga también a nivel metropolitano, cuando se juegue la liga, también en la liga argentina femenina ahora que está por comenzar, que todo sea con igualdad,
que los entrenadores, los cuerpos técnicos, los jugadores, las jugadoras tengan su obra social, su cobertura, también las ayudas que se necesitan y sobre todo las cosas que cobren un sueldo acorde por lo que hacen. Y por qué no empezar a cobrar entradas también, porque ellas están dando un espectáculo y la gente ingresa gratis y puntualmente lo he hablado muchas veces acá, me parece muy injusto. Así que bueno, no quería dejar de mencionar esto, sé que es un largo camino, que va a ser duro porque entiendo también a la Federación Metropolitana y mucho más de que no tienen los recursos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino como para pagarle el sueldo a cuantas jugadoras, pero hay que encontrarle la vuelta a medida que vaya pasando el tiempo, se irán corrigiendo cosas, lo importante es que se dio el primer paso y que bueno, nosotros los periodistas desde el lugar que nos toque vamos a tratar de apoyar en lo que podamos y siempre que necesiten de nosotros vamos a estar ahí. Puntualmente, cortito, quiero saber qué opina cada una de ustedes. No, perdón, voy a meter acá un chivo. ya que estamos hablando de esto, quiero comentar que estamos buscando sponsors también para Vélez, Vélez Volley, que nos banque a nosotras en la actividad, sabiendo que tenemos televisación, que no nos quiero quemar, pero que solemos estar bastante vistas en cuanto a resultados. Y bueno, gente que llena la cancha y eso. Así que cualquier cosa, si alguien está interesado, se puede comunicar, no sé, con ustedes, si ustedes le pasarán alguno de nuestros números, o directamente si quieren con alguna página nuestra. Es más directo si les informan a ustedes, si ustedes les pasan algún número. Pero bueno, nada, eso para empezar, que ya ahí estamos moviendo un poquito para ver si, bueno, más gente que nos banque. Y en cuanto a la profesionalización, obviamente, completamente de acuerdo, yo creo que nosotras jugamos al vóley como si fuéramos profesionales. Tenemos el compromiso que tiene cualquier otro deportista, hombre, mujer, en cualquier otro deporte. Entonces, tener el mismo compromiso que tiene, no sé, un jugador de vóley masculino y que haya tanta diferencia, a veces es como hace ruido. ¿Por qué? Y realmente no encontrás un porqué tan tangible. Claro, obviamente estamos en la lucha y sabemos que es un largo camino, pero lo que se pide es la igualdad, justamente porque nosotras también hacemos un sacrificio, son muchas horas que dedicamos a esto y obviamente por más que lo hagamos porque amamos el deporte, es una cosa que, o sea, no sé, poner estudiamos y lo hacemos dedicamos tanto tiempo a eso que estaría bueno que se dé una igualdad de condiciones. Obviamente estamos muy lejos y lo sabemos, pero ya se dio un paso muy importante y que lo esté bancando tanta gente también es buenísimo porque mucha gente estuvo apoyando, publicando, posteando en Instagram. La verdad que a mí me rellena y obviamente estoy en la lucha también, como todas, y esperamos que siga así avanzando. Martina. No, coincido totalmente con mis compañeras. Más que nada porque hay un montón de mujeres, casi el doble, que juegan al vóley más que los hombres. Perdón. No, bueno, nada. Sí, es parte de hacernos más visibles. O sea, ya sabemos que los medios de comunicación hoy son como los que venden todo. Entonces, nada, ¿por qué no tener un poquito más capaz de apoyo de los medios de comunicación que nos transmitan a nosotras también, mostrarnos? Al mostrar se va a ver que la cancha va a estar explotada. Por lo general eso pasa, siempre que se transmite un partido femenino, vos ves que atrás está llena la tribuna. Hay un montón de fotos. Yo con finales explotaban. En los playoffs, la verdad que cuando lo transmitieron todo, mucha gente se acercó a ver los partidos, por la tele también se ve que tuvo mucha repercusión y estuvo re bueno. O sea, yo que no lo había vivido nunca, me re emocionó y se ve que el vóley también, tipo, toda la gente me dice, yo me quedo mirando vóley cuando hay la tele y tipo... Ahí me diste el pie porque lo hablaba, no sé si en una entrevista con Greta también. Molesta a veces que se transmita nada más que a partir de semifinales un torneo metropolitano cuando lo pueden hacer de temporada regular y también de cuartos. La realidad es que, como decía recién Lucía, se ve mucho el vóley, se llenan estadios. Me parece que desde ese punto de vista entiendo el esfuerzo de Deporte B en hacer las transmisiones, pero quizás se da que algún conjunto que se mató todo el año para ganar la localía tenga que jugar en La Plata y perder la localía porque la transmisión no puede hacer un partido separado del otro y tiene que hacer los dos juntos para abaratar costos. O sea, desde acá, desde nuestro lugar, le pedimos a la televisación de que si un equipo se ganó la posibilidad de jugar de local y de ser local hasta el último tramo, porque así se lo merece,
bueno, muchachos, ¿cuánto más puede salir a hacer una transmisión un día, una transmisión otra? Y ahí le empezamos a dar un poco de importancia, o la importancia que merece el femenino, en realidad. Sí, eso de la localidad, la verdad nunca me lo había puesto a pensar. Puede ser, pero ya te digo, ya que, o sea, vamos avanzando de a poco, antes ni se pensaba que se transmitía el voleibol femenino. Pero hay que pedir, hay que pedir. Sí, obvio, por mí tiramos todo, pero bueno, también entender que, a ver, se transmiten también los partidos finales, yo calculo, porque buscan la mayor competitividad posible. Si capaz te pasan el primer partido del año, vos no sabés qué tan desnivelado puede llegar a estar ese, bueno, ese partido. Bueno, en el tema también de la profesionalización, buscamos, ponele, hay muchas jugadoras que se van afuera, obviamente, y quizás si acá fuera profesional sería otra cosa, sería mucho más nivel, la liga tendría mucha más importancia. Sí, no te obligarían a irte. Obviamente, a es una experiencia también, pero de acá, si vos lo pensás, en Argentina no se puede vivir del volei. Uh-huh. Aunque muchas lo soñamos y nos encantaría, tal vez hay jugadoras que se van por otro tema, porque uh-huh. quieren vivir de eso y en otro país tienen la posibilidad. Lo hablábamos la semana pasada con el entrenador de la selección de handball, con Daddy Gallardo, y le preguntó muy bien a Agus qué opinaba él, si él prefería que una jugadora se fuera a jugar al exterior y tuviera ese roce, o que se quedara en Argentina y que él la pudiera tener cerca para que cada vez que se juntan en el CENAR que esté disponible para aprender lo que tiene que ver con la táctica y lo que él necesita de un jugador. Ahora, él respondió sencillo, dijo, si no van a jugar en el mejor equipo o uno de los de elite del exterior, prefiero que se queden en Argentina. Así que, bueno, es, digamos, una palabra autorizada para decir que estaría bueno que las chicas en nuestro país se queden y que quizás no ganen el mismo sueldo, pero uno diga, che, pará, la Liga Argentina es competitiva y quizás la de Francia, la de Noruega, la de, no sé, Polonia, no lo es, voy a ganar un poco más de plata, pero encima estoy cerca de mi familia. Claro, yo creo que hoy en día, si vos te vas al exterior es por este tema de que te ofrecen un montón de cosas y te ofrecen, bueno, te doy casa, te doy comida y te doy lo que se pueda llamar un sueldo. Que hoy capaz acá en la Argentina no tenés un sueldo, tenés un viático, tenés una beca. Entonces, alguien que quiere realmente vivir de eso, que vos capaz estás resignando a estudiar, trabajar por entrenar y querés enfocarte 100% al vóley, como se puede hacer en masculino, es muy tentador. Acá, lamentablemente, vos no podés jugar al vóley si no trabajás. Claro, y, no. Y yo no, por trabajo ejemplo, porque nosotras a mí me en nuestra mi edad familia. Que estamos estudiando y jugando. También se re complica, pero lo hacemos por el sacrificio y todo, porque nos encanta. El día de mañana, cuando tenés que trabajar, es re complicado mantener todo. Sí, por eso también se busca, porque hay muchas que sueñan con eso, con poder vivir del vóley, y lamentablemente el femenino no se puede. Sí, creo que el pedido es claro, en realidad. Que sea lo justo por el tiempo y la dedicación que le meten a lo que aman. Es lo más justo. Sí. Seguro que también hay muchas chicas que abandonan en el camino justamente por eso, porque saben que quizás no pueden hacer compatible el estudio o el trabajo con jugar al vóley, entonces abandonan en el camino y también es una lástima que por ahí hay muchos talentos que se están perdiendo. Sí, obviamente. O que al no estar 100% enfocado en el deporte no estás utilizando tu 100%... tampoco. Y vamos a ser realistas, no es por ahora atacar y meternos con los hombres, o sea, la realidad es que los dos estén al mismo nivel, pero hay muchos partidos de vóley masculino que ni cerca están de llenarse los estadios y los sueldos del masculino no tienen nada que ver con el femenino, entonces es más un tema de búsqueda de sponsor, de televisación. La televisación es por Teis Sport, los partidos son por Teis Sport Play todos, y la mayoría se transmite también por Teis en vivo. Hay muchas diferencias y vos decís, bueno, como pasó el fin de semana en el Gorky Grana, capaz está el sábado a un 60% y el domingo a un 40%, y bueno, está bien, sí, hay veces que va a suceder en el femenino y en el masculino. Hay partidos que son mucho más atractivos que otros y por eso no hay que decir que el femenino no convoca o que el masculino convoca mucho y por eso se merece lo que hoy tiene. La realidad es que debería ser parejo para todos. Les hago la última y terminamos nosotros con lo que nos queda de información. Quédense, así nos despedimos. ¿Cómo se ven dentro de 4 o 5 meses cuando finalice la Liga Argentina? Ahora, con certeza no puedo decir nada, pero ojalá podamos estar en el máximo nivel y pudiendo explotar todo lo que venimos trabajando. Y nada, yo creo que
en el camino que vamos se va a poder lograr. O sea, buscamos, no sé, obviamente el sueño de todos los equipos es ser campeón y nos queremos preparar para eso, pero nada, justamente entrar en el podio o en los mejores equipos. Y nada, eso se consigue con laburo todos los días y lo venimos haciendo, así que nada, romperse el lomo para seguir trabajando. No sé qué esperan bien. Ustedes. Yo la verdad que estoy contenta porque va a ser mi primera liga, así que nada. Las tienes bastante educadas, Guillermo, quiero saber que está bastante correcta. No, bueno, de verdad, gracias por venir, fue un placer. Gracias por apurarse, por salir a entrenar rápido, por venir sin comer, así que nada, vale, pero vale. Comimos doble. Sanguchitos. Vale, al aire comimos sanguchitos. Vale, doble. No para nosotros mañana cuando vean el video y entren, se van a reír bastante. Pero bueno, no, en serio, gracias chicas y bueno, suerte el sábado, las voy a ver ahí, seguramente voy a estar cubriendo el partido. Gracias. Gracias a ustedes.